Hola amigos de Show One, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 759. Hoy programón de Show One porque estuvimos junto a los chicos de La Mancha, Rolando, Silvestre y mucha moda también en el Show One del día de hoy que empieza así. Estamos festejando nuestros 15 años y todos los personajes... Pero todos los personajes pasan por aquí por Show One. A mí me encanta estar en Show One. Saludos para Show One. 15 años más. Los esperamos todos los miércoles a las 11:30 de la noche por Canal 12 de CCC aquí en Show One. Como hace 15 años, marcando la diferencia. Amigos de Show One, arrancamos el primer bloque, pero antes les recuerdo que nace en Los Nogales la Candelaria Country Club, que es un lugar espectacular para vivir al aire libre. Tiene clubhouse, piscina, seguridad y muchísimas cosas más. Para más información, pueden dirigirse a La Pérdida 368. Buenísimo, Javi. Yo tengo una invitación realmente imperdible. Este viernes 6 de noviembre a las 21:30 en Portal Tucumán Shopping se va a llevar a cabo un recital maravilloso de Ángel Mahler y su orquesta sinfónica con un invitado muy especial, el señor Juan Rodó. La entrada es libre y gratuita, pero para tener los mejores lugares, con tus compras te dan unas invitaciones especiales, así que va a estar buenísimo. Y atención, porque no se suspende por lluvia. Muy bueno. Mariana, te cuento que estuvimos en el desfile de fin de año de los chicos de diseño e indumentaria de la Universidad de San Pablo T. Estuvimos ahí haciéndoles unas preguntas un poco difíciles para algunos. Mira. Amigos de Show One, nos venimos a la Universidad de San Pablo Tucumán. Aquí atrás, en este momento, está haciendo desfile de cierre de año de los chicos de diseño indumentario y textil. Quédate para ver todo esto y mucho más aquí en Show One. Lo que hemos visto es todo el proceso que el alumno tiene hasta tercer año y vimos al último unas mini colecciones de los chicos de cuarto. Es como que se vio una evolución en la pasada. Exactamente, es que en realidad hay una evolución, porque vos le vas enseñando de a poco, hay una maduración del alumno también, todo su conocimiento, tanto en la materialización como en todo lo conceptual, les van trabajando y en el color y ya, sucesivamente. Contale a la gente de Show One, que seguramente varios se quieren inscribir, duración, inscripciones. Bueno, nosotros, la Universidad de San Pablo, ya ha abierto su inscripción para el año 2016. Tenemos 14 carreras de grado, tenemos posgrados, tenemos licenciaturas. La verdad que tenemos un bagaje de carreras muy interesantes, donde tenemos carreras nuevas, tenemos carreras ya tradicionales como contador público, abogacía. La verdad que la Universidad de San Pablo ofrece hoy a los tucumanos muchas carreras, que algunas, como te decía, son originales, otras no tantas, ¿no? Y las inscripciones van a estar abiertas hasta el año que viene y van a pasar estas cosas, ¿no? Son tan dinámicas que ya en el primer año nomás participan de un evento tan tradicional y un evento tan importante como el Octubre Tecnológico. Hoy vimos que Tucumán tiene mucho para producir, que tiene un gran caudal de buenos diseñadores y que tenemos un importante número de profesores que tienen mucho para dar y alumnos, por supuesto, que aprenden y lo hemos visto pasar en la pasarela, ¿no? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 21 acá en 24 de septiembre. 476, que son las oficinas de informes, o bien ingresen a nuestra página web que está renovada 100%, www.uspt.edu.ar. Saben que tienen que venir a conocerla porque seguramente los va a encantar. Contanos qué presentaste, qué técnica usaste, toda tu colección. Bueno, en este desfile mostramos todo lo que hacemos durante el año. Son distintos trabajos prácticos, cada uno tiene un nombre. Tuvimos 18 pasadas. Y cada pasada mínimo tenía 6 prototipos, así que volando, buenísimo. Bueno, contanos, ¿tuviste tus modelos, tus desfiles, tus prendas? Sí, este es mi primer año, pasamos los prototipos de todos los años y la verdad que estuvo muy bueno. Pusimos nuestros propios modelos y estuvimos pintando y maquillando acá desde las 3 de la tarde, así que muy buena la experiencia. Mi última colección se inspiró en el vestuario de ballet ruso, que combinaba colores puros, estampados y texturas. Lo más explosivo, bueno, todo encima de la prenda y bueno, gracias a Dios quedó bueno. Vamos a hacer un par de preguntas fáciles. ¿Qué sabes de bordado? Un
penada. ¿Cuál es el punto de bordado que más se repite en todos los países? ¿Punto arroz? No, no sé. Y el punto cruz sería. Correcto. Conocí el punto cadena. Ah, ella ha estudiado mucho, pero a mí me han dicho que era el punto cruz. Ah, bueno, está bien, punto cruz. Eso, puede ser. Punto cruz. Muy bien. ¿Cuántos tipos de plisado conoces o sabés que se enseña en la facultad o algo? Un montón. Y tenés el plisado común y corriente, que es el tableado. Origami. Bueno, el plisado sol, tenemos el plisado con tablas encontradas. Plisados de caja, que se hacen con tiras, que vas haciendo como cajitas y eso pasa a ser formita. Futura directora de la carrera. Te dejamos que sos mantequita porque estás en primer año, así que bueno, muchas gracias y felicidades por tu primer desfile. Muchas gracias. ¿Qué te ha pasado, Manolo? Es que me ha salpicado un tiro en el ojo. ¿Cómo no te vas a poner los lentes que vienen para eso? ¿Y dónde has conseguido tú esos lentes? ¡Los consigo en España! Pinturería España inauguró una nueva sucursal en Francisco de Aguirre 2281, esquina Ejército del Norte. Vení a Pinturería España y viví en colores. Todos ustedes que Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos. Y noviembre nos sorprende con unos shows fabulosos, Javi, porque llega Dancing Mood, Parque Lezama y Amaya Monteros. A sus entradas pueden conseguirlas hasta en 6 cuotas sin ningún tipo de interés. Y si no tenés Tarjeta Su Crédito, no te preocupes porque te la entregan en el acto en San Martín 836. Mariana, te cuento que ya estamos a 2 meses que termina el año y después de un año de mucho trabajo, lo único que te queda por hacer es disfrutar y por eso Hilton Garden Inn te invita a su fiesta anual Interempresas, la fiesta de fin de año para que festejes vos con tu compañeros de trabajo. Llama al 453-2022 y haz tu reserva para el 18 y 19 de diciembre. Y ahora sí, continuamos con mucha música y mucho rock de la mano de la gente de La Mancha de Rolando. Yo vos nos vinimos a visitar a los chicos de La Mancha, Rolando, que están aquí con nosotros. Bueno, llegaron a Tucumán y arde la ciudad.
Me lo imagino en la pileta, ustedes tirados porque hace calor. Ha llegado el calor de manera tardía, así que lo estamos disfrutando aquí. Nos hemos comido siete docenas de empanadas, entre nosotros tres. Cada uno. Sí, ha estado muy bien, con un vino patero muy rico que nos han traído del Mollar, de los amigos. Así que, bueno, estamos promediando aquí la tarde. Hoy vamos a dormir la siesta, porque mañana y pasado tocamos, van a ser grandes recitales. Se necesita de toda nuestra energía. Así que vamos a tener que digerir y dormir la siesta. Contanos, bueno, gira nacional por todo el país. Les tocó a Tucumán, colegios, capital e interior. Contanos un poco así para que la gente vea y se vaya de cabeza a verlos. Bueno, esta gira, qué temas tocan, todo eso. Bueno, estamos mañana presentándonos en Rivadavia 1312. Lo va a hacer aquí en Capital. Y el sábado en Alberdi. Así que, nada, estamos despidiendo lo que es nuestra película Hielo Fuego. Uh-huh. Y aprovecho para contarte que estamos preparando otra que se llama Venceremos, que pronto saldrá. Y el show mezcla los clásicos de la banda, algunos temas nuevos y otros que se nos ocurre acá en la pileta disfrutando el calor y decimos, bueno, vamos a tocar algunos. Toquemos. Claro. Bueno, les quiero preguntar, no sé quién me quiere contar esta pregunta. 2011 y 2012 elegidos por el mismísimo Axl Rose como teloneros para los Guns N' Roses. El señor que ha sido el que más se ha hecho amigo de Axl Rose. Ah, sí, bueno, a ver, cuéntale lo que se pueda contar. ¿Qué fue eso de que te digan, te llama el teléfono? Soy Axl, quiero que toquen ustedes antes de nosotros. Bueno, primero preguntar de quién era el chiste, porque pensamos que era un amigo nuestro, que era un chiste. No, la verdad que muy buena onda. Aparte, aparte que tocamos las dos veces, fueron show a una linda hora también cerca del grupo principal, que a veces te mandan un poco temprano. Claro, y la verdad que estuvo re bueno. Nos mandaron también unos regalitos al camarín, me acuerdo, unas botellas de whisky de los chicos de ahí de whisky y etcétera. Claro, no botella de whisky. Nos hicieron tocar más temas de lo que teníamos que tocar. Así que la verdad que tenemos un recuerdo bárbaro. Hablamos con todos los chicos del armado de ellos, de técnicos y todo. Y la verdad que, lo recordamos como un momento maravilloso. Uno fue en el Estadio de La Plata y otro fue en la cancha de Vélez, repleta. Y con la gente con ganas de ver a la Guns N' Roses, no a nosotros. Y que la verdad que cantaron y disfrutaron bastante. Y eso para una banda soporte es mucho mejor que un show tuyo. ¿La gorra es de antes o después? Y la gorra es por si me está viendo Mick Jagger, a ver si quiere que toquemos de soporte, claro. Tocaron por los Guns, Mick, ¿no? Claro, muchachos, estamos listos. En febrero tenemos todo eso. Esa fecha estamos libres y vamos por el Pancho y la Coca, no hay ningún problema. Año 91. Por ahí un tema de gorro hubiera venido bien por el tema del valero que es. Le quedó como un. No sé. Como. Ah, sí. El gorro del Papa. Ahora sí. A mí me queda bien. Ahora me lleva a mí. Candelaria Country Club. Aproveche la promo de verano para los próximos 50 lotes sin anticipo, cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. Visítanos en La Prida 368, teléfono 421-3366. ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capelli Studio tenés un mundo de posibilidades. Estudia peluquería. Club Capelli Studio tiene extra beneficios para vos, con inscripción gratuita abierta todo el año y derechos de exámenes sin cargo. 100 pesos en órdenes de compra todos los meses y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capelli Studio, especialistas en belleza.
sabes qué querés hacer mañana, porque te cuento que el Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos, porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral, donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Inscríbete hoy llamando al 424-2213. Te cuento, Mariana, que vuelve a Sala Ross una obra increíble, Suerte de Minas 2. Va a ser el viernes 6 y el viernes 13 a las 22:30 horas en la Plaza 135. Vayan, no se la pierdan porque es espectacular la obra. Buenísimo, y hablando de buen teatro, nosotros nos anticipamos a la presentación de Silvestre en Tucumán y estuvimos conversando en un íntimo junto a él. Esta vez estoy con Silvestre, que no sé cómo qué definirte, si como actor, si como cantante, si como productor, como todo, porque has hecho de todo en tu vida, Silvestre. Wow. Hasta volar. ¿Viste? Bueno, pero todo lo hago con mucho respeto y mucha pasión. Me encanta. Lo que hago me encanta. Pero básicamente soy músico, digamos que yo empecé mi carrera como cantante, como músico. Y básicamente soy eso. Bueno, contame, ¿en qué momento te encontramos hoy? Ya hace 4 años que vivo en Salta. Y bueno, empezamos a hacer una obra de teatro que escribí hace algunos años que se llama Divorciadamente Juntos. Es la historia de una pareja de actores que están divorciados y un canal de televisión los contrata para hacer una telenovela y tienen que volver a ser pareja juntos. Entonces es convivir en un set de grabación durante 9 horas o 10 horas diarias y es un poco complicado para una expareja. Y ahí se ve todo, se ve la pelea, se sacan los trapitos al sol, pero es muy divertido. Es muy divertido para verlo desde afuera, no para los protagonistas, ¿no? El protagonista en realidad lo sufre, aunque yo lo disfruto mucho porque es una comedia muy graciosa. Hay muchos líos y la gente se va a sentir identificada. El que sea casado, el que sea divorciado, el que esté en pareja, el que esté pensando en tener una pareja, todos. Nosotros la pusimos humildemente en una sala, en la sala de la Fundación, y como productores teníamos la expectativa de poner media sala, más o menos. Pero resultó que llenamos las 2 funciones, que la gente la aplaudió de pie. El éxito nos explotó en las manos, vino gente de cultura a verla y bueno, y enseguida nos propusieron reponerla. Hoy trasladar un espectáculo cuesta mucha plata, en fin. Gracias al ente de turismo vamos a poder estar en el Hilton, que es una salita preciosa. Y bueno, ahí los esperamos en noviembre, los días 12 y 13. A las 21:30 horas. El norte agradecidísimo, porque todos los norteños realmente nos encanta el teatro, el buen teatro, y la buena música como la que estás haciendo ahora, ¿no? La música también ocupa un lugar importante este año. Estoy terminando de grabar en San Luis y ahí estoy dándome el lujo de grabar todos mis grandes éxitos en jazz. Wow, mirá. Así que, bueno, el año que viene tendremos... para marzo, calculo, tendremos listo el disco. Cuando yo empiezo mi carrera, empiezo tocando jazz y blues en la época de Manal, de Almendra, con todos los popes del underground, del rock nacional. Pero si vos te metés en toda mi discografía, siempre vas a encontrar un rock, un blues, un jazz metido ahí en los long play de antes. Y ahora te das el gustazo a pleno. Ahora me doy el gusto de grabar todo un disco de jazz. Después vendrá todo un disco de folclore y después vendrá todo un disco de tango y después, bueno, vendrán cosas nuevas siempre. Nos encanta tenerte realmente, Silvestre, muchos éxitos. Eso fue mío, muchas gracias. Just watch. Come on.
Bell, 50 años, el gusto de conocernos. Mi amor, acordate que esta noche cenamos en los de mi papá. Sin falta, ¿eh? Sin falta. ¡Sin falta! ¡Eh, sin falta, dicho! Radio Q. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q. Nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Acompañamiento terapéutico, diagnóstico por imágenes, bromatología, instrumentación quirúrgica, obstetricia y hemoterapia. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Si quieren decorar su fiesta, casamiento o cualquier evento que tengan con letras o símbolos luminosos, busquen Decoletra en Facebook y ahí se contactan con la gente. Buenísimo, Javi. Y ahora te invito a que cuando terminemos Show One nos vamos a tomar un café a Bellagio. O si no, podemos aprovechar esas ensaladas riquísimas que tienen esas picadas mundiales. Y también, ¿por qué no? Para el postre, un buen helado italiano. Todos ustedes también pueden visitar Bellagio en Virgen de la Merced 737. Ahora sí, Mariana, nos vamos ya a terminar con la segunda parte de la nota con los chicos de La Mancha Roja. Año 91, empezaba la banda. ¿A dónde iban? Ya hace 24 años que tocamos. Mirá, éramos muy chicos, estábamos en el colegio, teníamos 16 años, que íbamos con él al colegio, los dos, recién estaban haciendo. Claro, por ahí. Casi por ahí, sí, porque era estaban haciendo. Y nosotros, con muchos sueños, de ir a ver a Los Redondos en vivo, ir a ver a Los Ratones, a ver a Soda, a ver a Riff, a Papo, que eran los grupos. Imagínate, nosotros teníamos 14, 15, íbamos a ver a esos grupos. Ya para los 16 no podíamos esperar y aguantar, y teníamos que hacer nuestra propia banda. Así que formamos La Mancha de Rolando en el 91, hacia el mes de septiembre. Hoy, 24, 25 años después, esto... Notable. Cambió en muchas cosas, pero en muchas sigue siendo lo mismo. El mismo juego de estudiantes y de adolescentes que seguimos siendo. No para de ninguna manera y planificando giras nuevas. Ahora estamos planeando la gira de verano, una gira a España en el mes de agosto. Volver a México e ir a Ecuador en marzo. Sacar la película Venceremos, que te hablaban los chicos. O sea, esto no para. Por supuesto, siempre los planes están, pero disfrutar del presente, que también la estamos pasando. Y bueno, así que nos vemos ahora en las calles con todos ustedes que están mirando, en las calles de Tucumán, del centro, casita de Tucumán, a comprar artículos regionales, algún que otro pool nocturno, alguna whiskería. Sí. Por ejemplo, ahora me tengo que ir a comprar un pantalón de gremio aquí a la estación, que bueno, es el club de mis amores en Brasil, que es donde yo empecé jugando. Y bueno, me destaqué muchísimo y hasta que volví a Argentina, así que voy a comprar. Me cortaron las piernas por un tema de doping que nunca fue bien del todo esclarecido, pero bueno, podemos en un programa especial hacer un programa especial. Después hablamos de pero cuando vuelvan para empezar la película hablamos de eso. Bueno, muchas gracias, felicidades y nos vemos mañana. Muchas gracias por la nota, venite mañana. A ver, ¿va de vuelta de dirección? Rivadavia 1315. No, 1312. 13-12, bueno, ahí cerca, ahí enfrente, enfrente. Y te devuelvo la gorra. Dale, en cámara para que no piensen que me la robé. En este acto, va a ser la... Por más alto te devuelvo la
verano, viajá y construí. EMI, Lecfer y Tarjeta Su Crédito se unieron para regalarte más de 270 mil pesos en premios. Ingresá a viajayconstruí.com y conocé las bases y condiciones de la promo. Estudia en la Universidad San Pablo T. www.uspt.edu.ar. Conocela, te va a encantar. La Gloria Parrillada te va a tentar. San Martín 941. Reserva al 421-5608. Vení hoy. Seguinos en Facebook. Still smile from your cheeks, darling. I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard. What's going on? Y antes de despedirnos, vamos a hacerles una invitación a todos, Javi, porque realmente no se pueden perder este domingo en el Teatro Alberdi, Parque Les Ama, la obra de Juan José Campanella, actuada por Eduardo Blanco y Luis Brandoni. Sin dudas, la comedia del año, ¿eh? No se la pierdan. Así es. Bueno, terminamos el programa de hoy. Quiero agradecer a la gente de Misura y a todos los chicos de la fábrica que siempre me atienden con la mejor onda, que me están vistiendo con su temporada primavera-verano 2015-2016. Por supuesto, a toda la ropa de Misura la pueden conseguir en Lado B. Yo les cuento que mis sandalias son de la gente de Bárbara, ya anticipándonos a este verano 2016. Como todas las semanas, me visten las chicas de Osira. ¿Quién nos maquilla? Nos maquilla la señora Ana Anzorena, que nos cuida muy bien con su método Anzorena para cámaras HD. Y el cuidado de mi pelo y de mis manos es de mis amigos de Lola Barcelona, y pueden encontrarlos en San Juan 678. Antes de despedirnos, queremos mandar un abrazo muy, muy grande a toda la familia Sadir. Lamentamos realmente muchísimo esta pérdida, así que estamos con todos ustedes y les mandamos un beso muy grande. Y ahora sí, nos encontramos con todos ustedes que están del otro lado el próximo miércoles a las 23:30 horas por Canal 12 de CCC, como siempre, aquí en Show Boni, hace 15 años ya, ¿no? Así es, hace 15 años, marcando la diferencia. Chao.